Hola, ¿qué tal? Para comenzar, mencionaremos que de un video anterior ya conocemos la multiplicación de números naturales por otro de dos cifras. Con este nuevo material veremos tres reglas que nos permiten realizar de forma rápida la multiplicación de números naturales por 10, 100 y 1000 respectivamente. Regla número 1. Al multiplicar un número natural por 10, se agrega un 0 a la derecha del número. Veamos un ejemplo. 45 multiplicado por 10. Muy bien, aplicando la regla, escribimos el número 45 y le agregamos el 0 del número 10, cuyo resultado sería 450. Regla número 2. Al multiplicar un número natural por 100, se agregan dos ceros a la derecha del número. Veamos un ejemplo. 13 multiplicado por 100. Muy bien. Aplicando la regla, escribimos el número 13 y le agregamos los ceros del número 100, cuyo resultado sería 1300. Y regla número 3. Al multiplicar un número natural por 1000, se agregan 3 ceros a la derecha del número. Veamos un ejemplo. 234 multiplicado por 1000. Muy bien. Aplicando la regla, escribimos el número 234 y le agregamos los ceros del número 1000, cuyo resultado sería 234.000. Y de esta forma se aplican las reglas. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre multiplicaciones de números naturales por 10, 100 y 1000 como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.